Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, espero que tengáis ganas de un vídeo de esto larguito porque os traigo un haul. Un haul, la verdad, que yo creo que va a salir así un poco largo porque voy a mezclar tanto cosillas de ropa como de potingue y maquillaje, ¿vale? En un principio pensé en dividirlos, pero digo, bueno, venga, todos juntos. Un haul de esto súper grande, que hay tanto de ropillas y tal como de cosmética y potis. Y nada, pues vamos al lío, ¿vale? Las cosillas de ropa son sobre todo de Primark, vamos a empezar por la ropa, pero os enseño un par de cosillas que no son de Primark, ¿vale? Mi hermana me regaló este vestido de aquí porque se lo compró pensando en comprárselo para ella, por supuesto, pero al final le quedaba un poquillo grande y me lo dio a mí, ¿vale? Es este vestido de aquí. Este de aquí llega como por la rodilla, un poquito más arriba de la rodilla, es color burdeo, es precioso y me gusta mucho el detalle que tiene aquí en el cuello porque ahora se lleva mucho este tipo así de collar, ¿no? Y este vestido es como que lo tiene incluido, tiene su cremallerita así invisible por detrás y queda de verdad muy muy elegante. Esto no es de Primark, este vestido concretamente es de una tienda que hay aquí en Málaga, de una youtuber de hace mucho tiempo, esta chica que hace vídeo, una malagueña de aquí también. Su canal es Jenny Mufe, seguro que la conocéis. Y nada, pues una chica que decidió ser emprendedora, abrió su tienda que se llama Quizás Complementos. Y la dirección y eso, si queréis, la dejo en la cajita de información exactamente porque no recuerdo exactamente la dirección. Como digo, me he quedado así un poco, ¿dónde está la tienda? Mi hermana va muchísimo a la tienda, es una chica estupenda, vaya, mi hermana habla mucho con ella y eso cada vez que va. Y nada, es encantadora, ¿eh? Yo fui una vez y no estaba ella, estaba el hermano, que se parece mucho a ella, por cierto, y encantador. Y ella le encanta esa tienda porque es verdad que tiene un poco de todo, súper a la moda todo. Es una tienda que tiene todo lo que se va llevando, pero a lo low cost. Y nada, pues deciros que es una tienda muy chula, ¿vale? Y ese vestido es de allí, mi hermana se lo compró, pero al final me lo dio a mí. Y deciros que, bueno, tema zapatos voy después, no, os lo voy a enseñar ahora. Estas botitas de aquí, no sé si os las enseñé en el vídeo de cosillas de Reyes, no me acuerdo. Son estos botines de aquí, que tampoco es de Primark, por eso digo, lo enseño después, no lo enseño ahora. Porque son de Pull&Bear, me lo regaló mi hermana por Reyes, no me acuerdo cómo digo si os lo enseñé al final. Y me encantan, porque de hecho la otra noche me puse el vestido que os acabo de enseñar, una media y estos botines, y quedaba la verdad un look muy chulo, muy chulo. Porque tienen tacón, pero muy ancho, no muy alto, y son súper, súper cómodas. Y tienen un material que hasta si llueve o tal, no sé, me encanta mucho, mucho. Así que nada, seguimos y ahora sí todo lo que viene es de Primark. Empezamos por un par de cosillas que son así un poco más aburridillas a lo mejor. Nada, la típica bufanda así, que no cierra, ¿no? Tipo en redonda, vaya, totalmente. En negra, básica, 2 euros, ¿vale? Esta gorra de aquí, que me costó 4 euros. Y yo es que no tengo ninguna gorra y después de cara al verano y tal, para la playita, para dar paseos por el paseo marítimo y eso, pues digo, pues se me antoja una gorra. ¿Y qué mejor esta? Que pone de 90s y yo es que nací en los 90 clavado, en el agosto del año 90. Y 4 euros me costó. Estaba en la parte, si no recuerdo mal, estaba en la parte de chico, que fui con mi novio y ese se compró algunas cosillas, pero yo la vi y dije para mí porque soy una chica de los años 90. ¿qué más me compré la parte de chico? Esta camiseta básica, me la compré en la talla S porque de por sí es un poquito ancha. Una básica blanca, yo todos las primavera-verano me gusta estrenar una básica blanca, no sé, soy mucho de camisetas lisas, vaquero y tenis, ya cuando viene el entretiempo y tal. Y me gusta mucho, así que como nunca veo, en la parte de mujer nunca veo una así, lisa, básica, y mira que es algo súper fácil de encontrar. Pues nada, esta es de la parte de chico, ¿vale? Yo es que muchas veces las camisetas me las compro donde los chicos, porque me gustan mucho, la verdad. Bueno, a todo esto, perdonadme mis pelos porque he tenido una cola hace un rato y digo, me la voy a quitar la cola, que ya me dolía la cabeza. Y claro, ahora se me han quedado así un poco los pelos, pero bueno. ¿Qué más me compré? Todo esto siguen siendo regalos de Reyes porque lo que he hecho ha sido ir gastando tarjetas regalo y eso. Así que todo esto siguen siendo todavía regalos de Navidad, ¿vale? De Reyes. Este jerseycito de aquí, que la verdad es bastante finito, lo mismo me sirve ya para cuando pase estos meses más de frío, para el entretiempo y eso es genial. Es como un tono burdeo con caladitos así en blanquillo. Y genial. De los precios, como digo, no sé si recuerdo exactamente. Esto creo que fueron 4 o 5 euros. No, no me hagáis mucho caso, pero vaya, que fue todo como de rebajillas y eso. Y genial. Así que este jerseycito de aquí. También el que llevo puesto, que es un poquito más gordo, es hasta arriba.
Es un color beige crudo. Me lo bajo para que me lo veáis. Es bastante ancho. Y me encanta tanto con vaquero como con leggings. ¿Veis? Que es así muy, muy anchote. Lo mismo, 5 o 6 euros. Es que estaba súper baratito, la verdad. También me compré esta chupa de cuero, que ya tenía una también de Primark. Pero es que me encantó porque es diferente que la que tengo. Y dije, no la puedo dejar allí. Os la pongo así un poco. Yo para los vídeos de ropa soy un poco desastre. Los meto también en el canal porque me gusta que haya vídeos un poco para todos los gustos. Pero soy un poco desastre. Sé, muchas me habéis dicho que me pruebe la ropa y eso cuando la enseñe, pero prefiero enseñaros la así, la verdad. Porque yo ya para... Si enseñara me cuesta trabajo ya posar y eso, que va, no es lo mío. Yo la enseño así, ¿vale? Una chupa de cuero pues nada básica. Tiene su cinturoncito por aquí. Tiene su cremallerita y es que me costó 13 euros. O sea, yo tenía una que en Primark también me costó el año pasado o el anterior bastante barata. Me sigue durando, o sea, está perfecta. Pero digo, por 13 euros tengo otra. Y además esta es como un poquito más gordita. Así que muy bien, muy bien. También me compré este bolso que estaba frita por un bolso básico negro que no tuviera tampoco muchas cosas. Y lo encontré por 5 euros. Así que dije, me lo llevo. Es muy grande, yo soy muy pequeña, es verdad que se me ve más bolso que cuerpo, pero no me importa, a mí me gustan los sacos así como súper grandes. Y además por aquí tiene esta parte como de cocodrilo, que imita al cocodrilo, digamos, y por aquí es totalmente liso, así que yo depende del día, me doy la vuelta o me doy la otra, y me gusta mucho para el diario, porque yo soy de las que mete el estuche para dar las clases, botellas de agua, mi cartera súper grande, crema de mano, cacao, desinfectante de mano, no sé qué. Total, que a mí me gustan los bolsos grandes, que yo abra y yo lo encuentre todo así rápido, ¿no? ¿Qué más cosilla? ¿Qué más cosilla? Esta camisetita, que esta me salió por 6 euros, una cosa así. Como digo, los precios un poquillo disparatados lo estoy diciendo, pero ya sabéis que Primark, más o menos, ¿no? Los precios. Esta camisetita de aquí, la vi en blanca y rosa palo. Yo me cogí el rosita palo para no siempre ir de blanco. Y me gustó, la verdad, bastante. Tiene la manguita, pues, manguita corta, un poquito calada. Por abajo también, así. Y digo, pues mira, esto con unos vaqueritos y eso, no sé, a mí es que me encanta. Me gusta vestir básica, pero no sé, las cositas así de Primark me gustan mucho. Aunque sean básicas, siempre tienen una gracia, un caladito, un algo, ¿verdad? Y me compré dos camisas. Esta que es para deslumbrar un poco. A mí es que me encantan los colores así cantosillos, de vez en cuando, para vestir. Y digo, una camisa amarilla, yo quiero una camisa amarilla. Y la vi. No lo estoy diciendo, pero mi talla siempre es la 12, tanto de arriba como de abajo. Además, me gustan las cosas un poquito anchillas. Y esta camisa, pues nada, la típica, ¿vale? Sus botoncitos hasta aquí. Manguita también con botoncito. Y esta me salió por 8 euros. Esta sí me acuerdo que fue más reciente, 8 euros. Y ya tengo yo mi camisa amarilla, ala. Hortera perdida. No, me gusta mucho, la verdad. Y esos colores apetecen ya para marzo, abril, esos colores, es que geniales. Y esta de aquí que tiene unos pajaritos, lo mismo, me salió por 8 euros. Lo mismo, botoncito hasta aquí, ¿vale? No es enteriza de botones. No, esta tampoco, es hasta aquí. Y pues los detallitos que tiene son unos pajaritos. Y lo mismo, 8 euros, ¿vale? Y esto es que es súper socorrido para el entretiempo, con unos vaqueritos, como digo. O incluso son larguitas, con leggings negros. Esta tiene que quedar muy chula. Leggings negros, manoletinas. O tipo tenis, tipo Converse, que es lo que más suelo utilizar. Y esta camisa... Cómoda, me diréis que no, y básica, ¿verdad? Por aquí creo que no me quedó nada. Y ahora os comento un par de botitas que también son de Primark, que las pillé por 8 euros. 8 euros. Y os enseño así, porque cada una es de un color. Porque dije, por 8 euros me llevo las dos. Las negras, ¿vale? Las típicas de cordones que tenía que reponer las mías del año pasado. Son botines bajitos de caña. Y además, lo bueno es que son el 35, que yo siempre los zapatos me los compro al final 36, aunque me queden un pelín grandes. Pero Primark ha traído bastantes números de varios zapatos, ¿no? Del 35. Y bueno, pues genial, porque yo tengo un mini pie, así que tanto en negra como en este color. ¿Vale? Genial, genial, genial. Y creo que ya está, lo que son cositas de ropa y eso ya está. Y seguro que quedan otros 10 minutos de cosas de potingues. Que ahí vamos. Vamos por esto que se me olvidó enseñarlo en el haul de cositas de Reyes. Y me dio mucha rabia, ¿sabéis por qué se me olvidó enseñarlo? Porque las cosas de la manicura las tengo encima de una repisa que tengo aquí, de un mueblecito. Y a la hora de ponerme aquí las cosas para el vídeo se me olvidó por completo. Esto me lo regaló mi querido cuñado. Un besazo para mi cuñado. Y esto es que me ha hecho un apaño, pero vaya, impresionante, no sabéis cuánto.
Voy a ponerle el cargador a la cámara para cargarla, porque como yo a mitad del vídeo me quedé sin batería y me muero. Le pongo el enchufe para cargarla y vuelvo, ¿vale? Ya he vuelto y la cámara está cargando. Ya sí que no hay quien me pare. Como digo, este kit de manicura que me lo regaló mi cuñado, y a mí esto me hizo un apaño increíble, porque esto ahorra muchísimo tiempo, tanto para las uñas naturales como postizas, como acrílicas. Genial, es como un torno portátil. Es este aparatito de aquí, como veis, que tiene tanto para velocidad rápida, lenta, sus velocidades, que gire para un lado o para otro. Y esto es que va enchufado. Esto se pone por aquí y esto ya va a la corriente y ya funciona, ¿vale? Y estos pivotitos de aquí son los que se le quitan, ¿veis? Y ya tiene para que tú le pongas, pues, el cabezal que tú quieras, más gordito, más fino, uno que es tipo algodón. Y de esto hay varios tamaños, ¿vale? Y esto es como una lima, es como no, es una lima electrónica. Un poco para todo, para incluso dureza en los pies, para las uñas, para por aquí las cutículas, los pellejitos. Yo lo utilizo lo que viene siendo para manicura en las manos. Y me ahorra mucho tiempo para limar. Yo las uñas me las suelo cortar, bueno, siempre, nunca me las muerdo. Me las suelo, no, siempre me las corto con el corta uñas. Si quiero un corte así más cortita y si las quiero simplemente rebajar, pues me las limo, ¿no? Pero para ambas cosas sirve, para cuando me la corto con el corta uñas en un momento o así y se quitan las esquinas, la esquina que te hace el corta uñas. Y si me quiero dar forma, pues lo mismo. Ya cojo el cabezal que más me gusta y me doy forma en un momento. Y para las uñas de acrílico igual. Tanto para limarlas de largo como para limar la superficie, las deja súper lisitas y genial. Y este kit me hizo una reina, la verdad que sí. Como digo, tanto para uñas naturales, para limar el largo, para limar esquinas, cutícula, superficie, todo. Me ha encantado. Y además tiene potencia, ¿eh? De los buenos, no el típico que hace así un poco, no, no. Es bueno, es bueno. Y ahora vamos con la revista Glamour, que sabéis que regaló esta famosa máscara de pestañas en tamaño mini. Mira qué graciosa, la Roller Lash de Benefit. Está en tamaño miniatura, pero yo me cogí dos revistas. Entonces en total es como si tuviera una máscara entera. Y merece mucho la pena, porque esta máscara en tamaño completo cuesta sobre los 25 euros. La revista costaba 3 euros, así que por 6 euros tengo una máscara de pestañas de estas completa. Porque dos de estas hacen una, ¿vale? Esto y un par de muestras también de la máscara, de la base de maquillaje de Lancôme, la Teint Idol, que yo la metí aquí en este botecito. La verdad es que me está cundiendo bastante, es una base que me gusta, no invertiría en ella porque hay otras con acabado similar low cost, pero bueno, está bien. Y la muestrita de perfume de Jean Paul Gaultier es que se la he dado a mi madre, porque a mí no me gusta ese perfume. Sé que a muchos os ha encantado, yo para los perfumes soy un poco rarita, en el sentido de que, no sé, me gustan unos olores así como muy concretos y ese no me gusta. Yo sé que le gusta a todo el mundo, pero a mí no. No me gusta, me parece como muy intenso, muy... Me gustan más los aromas afrutados, si son florales que sean frescos. Pero ese me parece como muy intenso así, no sé, no me gusta. No me gusta, eso se lo di a mi madre, ¿vale? Pero solamente por la máscara de pestañas, que merecía mucho la pena. Sin irme mucho del tema, ahora que os he hablado del set este de Lidl y de lo de la revista, vuelvo un poco a Primark porque compré unas cosillas allí de cosmética, que ya os comenté por Instagram, que fueron estos polvitos de aquí, que mi hermana es que se los compró hacía como un par de semanas anterior a que yo me lo comprara, y me dijo, píllatelo porque por 2,50 que vale, están súper bien. Nuestro tono es el Medium Moyen, como el tono medio, y es una base de maquillaje mineral. Yo más que como base de maquillaje, que también a veces cuando no uso base de maquillaje líquida me pongo corrector simplemente y encima unos tipos de polvo así, ¿no? Pero ya no solo por sí sola, es que como polvos selladores van muy 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 bien. Porque por sí solo la cobertura es súper baja, ¿vale? Son unos polvitos. Pero para sellar la base de maquillaje a mí me ha gustado mucho, porque son muy finos para el precio que tiene. Son muy finos, el packaging me parece pues normal. Vaya que no tiene nada que envidiarle a otro. Y este tono medio, mira qué tono tiene. No sé si os recuerda a alguno muy famoso. Tiene un tono bastante cetrino y amarillo, y a mí eso me gusta mucho en unos polvitos. Porque para esta zona de aquí ya sabéis que es un tono que se ha puesto muy de moda, como el tono amarillento o banana. Y la verdad es que están bastante bien. Son suaves, no son los polvos más finos, finísimos del mundo. También son muy baratitos, pero siguen siendo finos, son sueltos, son ligeros y sellan muy bien, tanto la zona del corrector como todo el rostro, y sin resecar, ¿vale? A mí la verdad es que me gusta bastante. Me pillé también, bueno, las famosas pezoneras, que ya he hablado en algún vídeo de ellas, ¿no? Pues nada, son pezoneras, pero que se pusieron muy de moda también para aplicar la base de maquillaje y tal. Y la verdad es que funciona como las esponjas estas de silicona, ¿vale? Es lo mismo.
Es lo mismo, lo único que esta tiene la forma totalmente redonda, hay que adaptarla un poquito para aplicarlo, pero vaya, que hace exactamente el mismo resultado. Fueron dos pezoneras por 2,5 euros, una cosa así. Y también caí con un par de sets de lápices de ojo, que en cada set vienen dos. En un set vinieron estos dos tonos de marrones, que uno es más clarito que otro. Y en otro set, pues vinieron estos dos lápices de ojos negros, los dos negros, igualmente negros. Cada set fueron 1,50, o sea que por 3 euros tienes 4 lápices. La verdad es que van bastante bien. Lo mismo, son lápices normales, o sea, no son ni muy cremosos de estos que se corren, no, ni muy duros. Están en un término medio. Y por ahora lo que los he probado tanto un marrón como uno de los negros. Y bueno, me gustan la verdad bastante. Hoy llevo el marrón más clarito lo llevo hoy, así que queda muy natural. Y la verdad es que nada malo que decir de ello, la verdad es que muy bien, muy bien. Me han gustado, me han gustado. Volvemos a... Vamos a Mercadona, pobrecito. Que lo tenemos ahí un poquillo abandonado. Vamos a Mercadona, que me compré, también os lo enseñé por Instagram. Este set de perfumes o colonias de la marca Vespa, que yo ya la había visto alguna youtuber y eso, esta colonia, y decía que olía así muy bien, muy fresca, con bastante toque como afrutado, que son mis olores favoritos, ¿no? Que no sean pesados, afrutados, o si son intensos, que me guste mucho, mucho el olor. Por eso soy un poco así como rarilla para los perfumes. Pero mientras sea fresquito y eso, me suele gustar todo, la verdad es que sí. Y yo decía, ese me tiene que gustar a mí. Tal como hablaban de este perfume, digo, me tiene que gustar a mí. Y yo hubo un tiempo que yo no lo vi. Estos perfumes en Mercadona. Y un día lo vi y solo quedaba un set. En el mismo set, ¿por cuánto fue? Por 9 euros. En el mismo set venían el agua de colonia, o sea, el agua de colonia, el body splash, como que este es más fresquito y este es un poquito más intenso. ¿Vale? Por eso este es más grande, este es más pequeñito. Tienen el mismo aroma, fresco, con un punto dulce pero afrutado. Me gusta mucho. Aguanta bien, no todo el día, pero sí que te dura toda la mañana o toda la tarde o toda la noche. Y nada, como es baratito, pues tú en un momento te retocas y ya está. Este lo suelo utilizar más por la mañana, este ya pues por la tarde-noche, porque es un poquito más intenso, pero aún así son fresquitos, ¿vale? Y por 9 euros dije, menos mal que lo he encontrado, porque estaba frita por tenerlo. Caí con estos dos esmaltes de esta colección Ice, que ha venido para invierno. Estos esmaltes de aquí, había varios. Yo caí con estos dos de aquí. El más rosita, así tipo nude, es el tono 743, 743. Y este es un color muy especial que yo aún no los he estrenado. Lo ha estrenado mi madre este. Y este me parece un color muy especial. No sé cómo se está viendo ahí con tanta luz delante, pero es entre gris y lila. Entre gris y lila, muy chulo. Y es el tono 744, 744. El precio de los dos, de cada uno, vaya, fueron 1,5 euros o algo así. Los dos por unos 3 euros. Y la verdad es que bastante bien. Yo con los esmaltes de Mercadona estoy contenta, la verdad es que sí. Y también caí con esta crema, que también la ha traído Mercadona. Es una crema facial normal, que lo que hace es hidratar, de la marca o de la gama así Atlantia. Y dice que está hecho con aloe puro de Canarias. O sea, esto es nuestro, Canarias, ¿vale? Pertenece a nuestra tierra. Así que hay que apoyar muchísimo pues la aloe vera de allí, todo lo que salga de allí, porque hay que apoyar nuestras cositas, ¿no? Y nada, aloe vera de cultivo ecológico, sin conservante, y también tiene aceite de aguacate y vitamina E. Por 4 euros que vale, me pareció muy completa. Y la tengo un poco de repuesto, ¿vale? Aún no la he utilizado. Y además viene hasta por aquí con su... Vaya, con toda la gama de estas cositas Atlantia. Yo allí solo vi esta crema, ¿eh? Pero vaya, que tienen como una gama así bastante amplia. Te pone por aquí todo. Hasta aloe vera para beber y todo, vaya. Es este botecito de aquí. Esta de aquí, 50 mililitros. Dice que tiene producto eco, 100% aloe vera canario. Bueno, me encanta. ¿Qué dice aquí? Tiene factor de protección 15. Dice repara, nutre, hidrata y cuida la piel en profundidad, recuperando desde su interior su capital de juventud. Vaya, me parece muy bien. No es una crema antiarruga ni nada, ¿eh? Simplemente está destinada a hidratar. Pero son mis favoritas, las que son para hidratar y ya está. Las cremitas de aloe vera huelen súper bien. La textura es bastante ligerita, es como una crema, pero tiene ahí un poquito como de textura gel también. Y estoy segura que me va a encantar. La verdad es que sí, ya os contaré, ¿vale? Porque como digo, aún no la he probado. Estoy para terminar otras cosillas que os comento, os hago un paréntesis. Sigo por ahora con esta cremita de aquí. Sigo con las cosillas que os enseñé en mi último vídeo de rutina facial.
¿Vale? Sigo con lo mismo. Sí, cuando ya estrene otros productos, haré otro vídeo hablando de ellos y tal, os hago reseña en vídeos de favoritos y eso. Pero por ahora sigo como con esta por la mañana, más bien, también de Mercadona, que cuesta 2 euros. Y esta, pues por la noche. ¿Vale? La Shakepot. Todavía sigo con esta crema, ya sabéis que aparte lo alterno con aceites y tal. Algunas noches que me gustan mucho los aceites naturales. Y como contorno, el de aguacate de Kiehl's, ¿vale? Os hago un paréntesis para que sepáis lo que estoy utilizando. Y cuando acabe esta, pues ya empezaré esa de aloe vera, ¿vale? Y os comento más adelante. Seguimos por Maquillalia, que simplemente hice la compra de esta esponjita de aquí, que ya os hice reseña de ella en el canal, la famosa esponjita de silicona de la marca The Brush Tools. Estas fueron 5 euros, como digo, en Maquillalia. Y hay reseña de ella en el canal, ¿vale? Aplicando con demostración y todo la base de maquillaje, las cositas líquidas. Y salió esta de Primor, de la marca Magic Touch, que esta cuesta 3 euros. Y aquí las tengo, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Ambas son del mismo material, en el sentido de que las dos son de silicona y todo. Funcionan igual, pero la textura es diferente. Esta es un poquito más recia, un poquito más rígida, más prieta. Y esta es más blandita. No sé si lo veis, simplemente haciendo así. Es más chuchable, se arruga con más facilidad. Es más blanda, ¿vale? Es más blandita. Y la forma también es diferente. Esta también es más transparente, está un poquito más opaca. El plastiquito que tiene por arriba es un poquito más opaco. Pero funciona exactamente igual. Cambia la forma también, como veis. Esta me parece más práctica. Me habéis preguntado por Instagram con cuál me quedaría yo. Aunque las dos funcionen igual y el resultado sea igual, yo me quedaría con la de Primor porque es más blandita, por lo que es más fácil de ir manejando, más fácil de achuchar. Y la propia forma ayuda mucho a el contorno de los ojos, de la nariz. Me parece esta más cómoda y encima más barata. O sea que creo que me quedaría con esta, ¿vale? Y siguiendo por Primor, me cogí también un par de esmaltes que vi de oferta. No, este no estaba de oferta. Este me costó 2 euros y pico. Esta que ha sido tan famosa, la colección Glitter Is in the Air. El esmalte verde que había, ¿vale? Con chispitas plateadas, me encanta. Además, dura mucho. Los esmaltes que tienen glitter suelen durar mucho, mucho. Y no es el típico verde con glitter que queda así como transparente, no, no. Es bastante opaco. Es muy opaco, con una capa cubre, ni siquiera hace falta dos. Y es porque la textura es un poquito espesa, sin embargo no tarda en secar, ¿vale? Pero es un poquito espesa y con una capa cubre súper súper bien. Y con esos glitter plata y el fondo verde del esmalte es que queda como una manicura muy trabajada, muy diferente y simplemente te has dado una capa, ¿vale? Con el esmalte. Y este sí estaba de oferta, 1 euro, una cosa así, que me parece precioso, es de la gama de Luxury, de Catrice. El tono 03. El tono 03 es como un tono rosado coral con mucho, mucho destello. Es metalizado, de la gama de los metalizados, ¿vale? El 03. Esta de aquí. Y las dos últimas cositas que os enseño de Primor son dos cositas que compré además con una tarjeta regalo, igual que la esponjilla. Esta compra fue con una de las tarjetas regalo que tenía por ahí todavía de Reyes también. Y como digo, la esponjilla salió y la quería tener también. Y estas dos cosas le tenía yo muchas ganas de hace bastante tiempo. Pero lo típico, que al final dice, no me lo compro, no me dejo el dinero en eso, da, da, da. Y al final como que nunca te lo compro. Y digo, para que tengo la tarjeta regalo, es mi momento y me la voy a comprar. Se trata de la base de maquillaje Healthy Mix Serum de Bourjois. Y le tenía muchísimas ganas a esta base. Mi tono es el 56. Y nada, todavía no la he probado, pero conforme la vaya probando, pues haré reseña, ya sabéis, primero en Instagram, después en un vídeo. Y a mí me gusta porque por aquí detrás te pone que la cobertura es ligera, ¿vale? De los tres puntitos que tiene, está en el primero, te dice que la cobertura es ligera, que la textura es tipo gel, así como un acabado ni muy jugoso ni mate, un poco como semi mate, efecto segunda piel, que son las bases que más me gustan a mí. Te dice que dura unas 16 horas, a ver qué tal. Y sobre todo lo que me gusta es que tiene extractos de fruta, ¿vale? Por eso te dice que te va dejando la piel como muy fresca, te da como un chute de luminosidad. Y yo todo lo que sea extractos de fruta, luminosidad, vitalidad, me encanta. Así que muchas ganas de probar esta base. Y el famoso Bio Oil, este de aquí, que es amado y odiado por mucha gente, ¿no? Hay quien lo ama, hay quien lo odia. Yo quería quitarme las dudas y probarlo. Lo compré a sabiendas de que no todos los aceites que contiene este aceite, porque es como una mezcla de aceites, ¿no? No todos los aceites que tiene son naturales, yo lo sé. Lo compré a sabiendas de que también tiene aceite mineral, es decir,
parafinas, ¿vale? Los derivados del petróleo. Sé que lo tiene, yo lo compré sabiéndolo, ¿vale? Lo sé porque muchas me lo habéis dicho en Instagram, pero eso tiene parafina, tiene... Digo, ya lo sé, pero no sé, tenía ganas de probarlo. Los hay en varios tamaños, este es el más pequeño de 60 mililitros, en Primor está sobre los 8 euros. Y es un complejo como de aceites, como varios aceites, que en su mayor cantidad tendrá parafinas. Y ahora, aparte de esto, una vez dicho esto, tiene aceites tipo vegetales y también tiene aceites esenciales, como aceite de lavanda, también tiene aceite de manzanilla, en fin. Os puedo hacer un vídeo más adelante, que los quiero ir probando, y más adelante os puedo hacer un vídeo específicamente de él, comentando bien, bien, bien los ingredientes que tiene. Y nada, pues yo lo estoy probando en el rostro. Es un aceite que sirve tanto para cuerpo como para rostro. Lo que te promete es que con esta mezcla de aceite en cuerpo te va difuminando estrías, y en la cara te va difuminando mancha. Yo no lo compré específicamente ni para una cosa ni para otra. Yo la compré para el rostro porque yo tengo manchitas, tengo pecas, pero no me molestan porque como son tipo pecas, ya sabes que yo ni siquiera intento muchas veces taparla con el maquillaje, lo que se me ve, pues se me ve. No me molestan. Oye, si me las va difuminando un poquito, pues nada, bueno, pues eso que se me va quitando. Pero que no es una cosa que a mí me obsesione el tema de las manchas ni nada de eso, por ahora. Conforme sea más mayor seguro que sí, pero por ahora no. Yo lo compré porque como tengo varios aceites vegetales y tal, y este, aparte de vegetales, tiene esenciales, pues digo, no sé, pues para darle un chute de hidratación 2 o 3 noches a la semana al rostro. Y nada, lo estoy probando. Es que quiero terminar también alguno que tengo por ahí abierto, como el de jojoba y tal. Y ya después le daré más caña a este. Lo he utilizado por ahora 2 noches. Deciros que se absorbe súper rápido. No me ha sacado granito. Yo cuando algo no me va bien en el rostro y lo utilizo un par de días seguidos, ya mi piel reacciona. Y por ahora deciros que está muy bien. Se absorbe, no es el típico aceite que después lo deja todo en la almohada. No, se absorbe muy muy bien. Y por ahora lo estoy utilizando, como digo, en el rostro. Y además lo bueno que tiene, aparte de que esa textura no es grasa ni nada, huele como, a mí me huele a canela, a pastelito, a... Ahora que lo estoy oliendo, a mí me huele al té que me hago por la mañana, como le echo canela. A té verde con canela, y con leche y canela, sí. A eso me huele, a mi té mañanero, y me encanta. Me gusta muchísimo. Así que nada, pues lo seguiré utilizando, y cuando esté un poquito más gastado, que os pueda dar una opinión bien bien de él, le puedo hacer un vídeo aparte, a él solo, ¿vale? Y ya está, pues hasta aquí este super haul. Sé que ha sido muy largo, pero bueno, yo sé que os gustan los vídeos largos. Ah, no le voy a poner vídeo, o sea, no le voy a poner música a este vídeo de fondo ni nada, que solamente lo he hecho en uno. En el último vídeo de productos terminados me habéis dicho algunas, no, no ponga más música. No, así no me lo habéis dicho, es broma. Pero me habéis dicho, porfa, no le ponga más música si no te importa, porque me distrae un poquillo y me molesta. Hay otras chicas que me han dicho que sí les ha gustado. Bueno, yo era por probar simplemente, porque como los vídeos de productos terminados y tal me salen tan largos, digo, le voy a poner una musiquilla de fondo, aunque sea al mínimo. Pero ya está, ya he pillado, lo he captado, que no, que mejor mi voz pelada aquí en el silencio, y ya está. Yo era por probar, ¿vale? Un poquillo con el editor y eso. Pero nada, hacemos las cosas como siempre y ya está. Que yo encantada de que me digáis esas cosas, porque al final los vídeos son para vosotras. Entonces me tenéis que decir todo, que yo no me enfado ni nada, al revés. Al revés, yo lo puse y digo, a ver qué me comentan, si les parece bien o regular, y yo ya decido que los vídeos así, ¿vale? A no ser que haga un look que solamente esté maquillándome y eso, que no hable, pues sí pongo música, porque si no ya es tope de aburrido. Pero si estoy hablando yo, no music, ¿vale? Así que nada, que espero que os haya gustado, que no os hayáis dormido. Y nada, que os mando un besazo. Mil gracias por todo. Comentadme lo que queráis y nos vemos en el siguiente. Un besazo a todos, todos, todos.